Metapán es una ciudad y municipio del departamento de Santa Ana, en El Salvador, que cuenta con una población de 63.000 habitantes en un censo del 2010, en un área de 668 kilómetros cuadrados más una altura media de 477 metros sobre el nivel del mar. La zona de Metapán se pobló por mayas xortís hacia el siglo XVI en dos poblados gemelos, que durante la colonia los españoles llamaron Santiago Metapán y San Pedro Metapán, y que hacia el 1786 se convirtieron en un solo poblado. La refundación de Metapán como vía se dio en 1823, pasando a ciudad en 1862, y su nombre, que es de origen náhuatl, significa Met, Maguey, y Apán, río, por lo que el significado completo es río de Maguey o río de Magüeyes. El clima de la ciudad es tropical cálido con medias anuales de 25 grados centígrados y su economía se basa en la agricultura de caña de azúcar, café y cítricos, industria minera de roca caliza, mármol, hierro y granito, así como el comercio informal. Metapán es una ciudad pequeña de rasgos coloniales mezclados con típica arquitectura salvadoreña y con una gran actividad comercial en su periferia, debido a la carretera que la atraviesa conectando Guatemala con El Salvador. Destaca en el centro de la ciudad la iglesia de rito católico y fachada colonial clásica, inaugurada el 11 de junio de 1746, con un diseño de retablo de tres cuerpos, nichos semicilíndricos y 28 metros de altura, más advocación a San Pedro Apóstol. Cerca del centro de la ciudad se puede visitar el lago de Huija, que comparte sus aguas entre Guatemala y El Salvador, siendo este último al que corresponde el 74% de su superficie total de 45 kilómetros cuadrados, y a orilla del cual pueden apreciarse restos arqueológicos y petrograbados. Merece verse en Metapán el río Ostúa, que es un afluente del lago Huija y en cuyo recorrido se ubica la hacienda del mismo nombre, donde puede apreciarse los restos de la iglesia que formó parte del primer poblado que dio origen a la actual ciudad de Metapán. Thank you.
Amantes de la naturaleza no pueden dejar de visitar en las afueras de Metapán el Parque Nacional Montecristo, con una extensión de 1.973 hectáreas de bosque nebuloso, que es parte de la Reserva de la Biosfera Trifinium, que agrupa los países de Guatemala, Honduras y El Salvador. Metapán destaca además por ser la región que más produce cal en El Salvador, y de hecho, por tal motivo, sus habitantes son conocidos como caleros. Y ver el proceso de producción de este material es un infaltable al visitarla. Las fiestas patronales que se celebran del 25 al 29 de junio, en honor de San Pedro Apóstol, son buena fecha para visitar Metapán, pues puede disfrutarse de la solemnidad religiosa, desfiles, muestras culturales y un alegre carnaval. Por sus tradiciones, su diseño colonial y la naturaleza que le rodea, la ciudad de Metapán es un destino que merece una visita en El Salvador. El video, por favor, da pulgar arriba. Comparte este video con todos tus amigos y visita mis listas de reproducción. Ah, y también visita mi canal secundario y únete a la familia de Claymore Sunshine Alchemist. Este contenido te va a encantar. Los links estarán en la descripción. Te ha hablado Crónica de Diamante y te deseo buen día, tarde o noche.